Buenos días, Laura. Buenos días, profe. Un momentico que se conecten los demás. Buenos días, David. Buenos días, Juliana. Dijo iniciamos. Listo, bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver un tema que es sencillo, por lo que hay ejercicios prácticos para que podamos hacer. Les pedí que por favor tuvieran su tabla periódica a la mano, entonces para que sea más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces hoy el tema que vamos a ver es sobre electronegatividad, sobre cómo formar enlaces entre entre diversos elementos de la tabla periódica. Cómo realizarse la estructura de Lewis en forma muy sencilla, cómo identificar qué clase de enlaces estoy formando, porque hay varias clases de enlaces, entonces necesito tener en cuenta una serie de reglas y de información que aparece en la tabla periódica. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, iniciamos viendo qué es la electronegatividad. Resulta que la electronegatividad es ese poder de atracción, ¿cierto? Que tiene un átomo, en este caso, los electrones de valencia, que son los electrones que, digamos así, se encuentran en el último nivel. Recordamos que un poquitico la configuración electrónica, recordemos que cuando veíamos que en el primer nivel cabían dos electrones, en el segundo nivel cabían ocho, así que iba variando la cantidad de electrones por cada nivel. Entonces, la electronegatividad se va a referir más a los electrones que se encuentran en el último nivel. Entonces, por ejemplo, el litio, aquí me aparece la figura, ¿cierto? En este caso, el litio tiene tres electrones, de los cuales dos están en el primer nivel, y el que me interesa es el del último nivel, que solo es uno, pero el flúor, ¿cierto? El flúor, cuyo número atómico es 9, tiene dos electrones en el primer nivel y tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces, la electronegatividad tiene que ver con esos electrones que están en el último nivel. ¿Sí? Y esa es la tendencia que tienen para ganar o perder electrones. Entonces, aquí en la figura me dice, el litio tiene un electrón y el flúor tiene 7. Entonces, en este caso, el litio dio uno o perdió uno para que el flúor tuviese 8 electrones en su último nivel. Entonces hizo un enlace entre el litio y el flúor para formar un compuesto. Recuerden que un compuesto es la unión de dos o más elementos. Entonces hoy vamos a hablar de esa clase de electronegatividad. Por favor, quiero que ustedes se ubiquen en su tabla periódica y miren en los símbolos allí el que. ¿Dónde se ubica la electronegatividad de cada elemento? Busquen ahí donde nos dicen. Ven que tengo aquí la tabla periódica para guiarles.
Listo, entonces, teniendo nosotros en este caso la tabla periódica, ustedes buscan aquí a ver dónde dice electronegatividad, ¿cierto? Ah, resulta que la electronegatividad, entonces, para ver si estamos bien, miren en el hidrógeno. En el hidrógeno, donde me dice 2.20 es la electronegatividad. Ese es el dato de la electronegatividad. Entonces, me dice que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, veamos a ver si es verdad. Busquemos el francio que está en la primera columna. Es el número 87. El número 87, el francio me dice que la electronegatividad es 0.7. Y el hidrógeno, que es el primer elemento, la electronegatividad es 2.20. Entonces, es verdad, de 0.7, que es el francio, que se ubica como por acá, al hidrógeno, aumentó a 2.7. Entonces, ahora comparemos el hidrógeno, que es el primer elemento, ¿cierto? Comparémoslo con el flúor, que es el elemento número 9. El flúor, su electronegatividad es 3.98. El hidrógeno es 2.20, entonces aumenta de izquierda a derecha. Listo, entonces esa información la tenemos en la tabla periódica, puede ser importante tenerla. Entonces nos dice así, el flúor es el elemento más electronegativo. Profe, ¿y por qué no miramos los de la última columna? No, resulta que los de la última columna, si ustedes se fijan, no tiene dato de electronegatividad. Porque como la electronegatividad la utilizamos para formar enlaces entre un elemento y otro, resulta que los gases nobles no hacen enlace con nadie. Son de la nobleza. Los de la nobleza solo se relacionan con ellos. No se relacionan con el pueblo. Entonces no hacen enlace, no hacen interacción con los demás elementos de la tabla periódica. Entonces nos dice, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividades entre dos elementos, más fuerte será el enlace o la relación entre ellos. La baja electronegatividad es característica de los metales y la alta electronegatividad de los no metales. Recuerden que cuando nosotros hablábamos que todos estos elementos a la izquierda son metálicos y solo un pedacito en este lado son no metálicos. Entonces, por eso dicen, ¿no? Entonces, la baja electronegatividad de los metales y los no metales es alta electronegatividad. Bueno, entonces es como la forma en cómo se podemos organizar. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo se unen químicamente los átomos? ¿Sí? Entonces hay que, por eso acabamos de ver electronegatividades, porque tiene que ver de ahí. ¿Cómo es que se unen químicamente esos átomos? ¿Sí? ¿Cómo se efectúa esa unión? Entonces, vamos a aprender cómo se efectúa la unión entre esos átomos. Listo, entonces. Vamos a ver qué es un enlace químico. Dice, se relaciona con la transferencia de electrones de valencia. Ya vimos que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel. Dice, la unión de esos enlaces químicos determina las propiedades físicas y químicas de la materia. Bueno, resulta que en los enlaces químicos debemos tener en cuenta la ley del octeto. ¿Qué significa? Dice que es la tendencia de los iones, ahora explico qué es un ion, iones de los elementos de completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. De tal forma que adquiere una configuración muy estable. Esta regla es aplicable para la creación de enlaces entre los átomos. Bueno, ¿qué significa? Es algo muy sencillo. Bueno, antes de pasar a los iones. Cuando hablábamos de la organización de la tabla periódica, nosotros hablábamos de que hay un grupo representativo, que son los A, ¿cierto? 1A, 2A, y de aquí pasábamos a este lado, ahí ven ustedes arriba los nombres,
Serían 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Resulta que el grupo 1A, que era el que termina en 1S1, recuerden, ¿cierto?, que termina en S1, el último número de la configuración electrónica me está diciendo cuántos electrones de valencia tiene. Es decir, cuántos electrones hay en su último nivel. Entonces, aquí hay un electrón porque eso es el grupo 1A, dos electrones en el grupo 2A, tres electrones en el grupo 3A y de ahí en adelante. Como la ley me dice que se llama la ley del octeto, por eso es que el grupo 8A, es decir, los últimos, no hacen enlace porque ellos ya son estables, porque están cumpliendo esta ley. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí en el ejemplo, yo tengo el sodio y el cloro. Resulta que el sodio lo encuentro en la primera columna de la tabla periódica. Ese es el motivo por el cual aquí en la representación me aparece que el sodio tiene solamente una carita. Solo tiene una carita. Y en este caso, el cloro sí tiene, en este caso, muchas, ¿cierto? Muchos punticos, en este caso 7. ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 7A, significa que tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces, ¿a quién le es más fácil cumplir la ley del octeto? Es decir, que tenga 8 electrones en su último nivel, ¿al sodio o al cloro? Pues al cloro, porque ya tiene 7, solo le falta 1. Entonces es más posible que cuando hagan enlaces, sea el sodio el que le dé al cloro el último el electrón para completar la ley del octeto. No se preocupen, ahora la practicamos para que la podamos ver. Bueno. Pero entonces vamos a ver qué es un ion, ¿cierto? Porque aquí lo primero que nos dice la tendencia de los iones de los elementos. ¿Qué significa un ion? Bueno, resulta que un ion es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Es decir, que tenemos aquí en la figura, si ven que vemos el símbolo del cloro con un negativo, el símbolo del sodio con un positivo. Ustedes se han oído, por ejemplo, a veces en las propagandas que nombran estas bebidas energizantes, que el Gatorade, que es cierto, todas estas bebidas dicen, no, que contiene electrolitos. Pues electrolitos son iones que son o positivos o negativos. Entonces vamos a ver, en este caso, los iones tienen una clasificación. Entonces los iones son, en este caso, o aniones, que son iones cargados negativamente. ¿Por qué son negativos? Por haber, en este caso, producido, por haber, digamos así, producidos por haber más electrones que protones en el átomo, que al hacer el enlace con otro elemento, cede electrones. Por ejemplo, en esta figura, ¿cierto? Ah, perdón. En esta figura, hay un elemento que tiene solo 3 electrones, pero tiene solo 1 en su último nivel. ¿Y qué pasa? Pues este electrón que tenía en el último nivel, ¿cierto? Este lo cedió a este otro elemento. Entonces, los aniones son cargados, ¿cierto? En este caso, son negativos. ¿Qué pasa? Tenía 3 y se le sumó otro electrón que viene de otro elemento. Ahora quedó con 4. ¿Qué pasa? Significa que recuerdan que en el número atómico, si tenía 3 negativos, es porque también tiene 3 positivos. Pero si teniendo 3 electrones que son negativos, le dan 1 más, pues queda con más negativos que positivos. Razón por la cual en este caso el cloro queda con una linecita. Bueno, por decir así, el cloro o este compuesto queda con una linecita negativa, ¿cierto? Porque tienen más negativos. Este no es el átomo del cloro, pero podemos ver que en este caso todos los aniones
los vamos a ver con una linecita allí negativa porque tienen más negativos que positivos. Ahora, en este mismo ejemplo, cuando son cationes, ¿qué sucede? Es lo contrario, pierde un electrón. Entonces, aquí en la gráfica me dice, bueno, si tenía 3 y perdió uno, quedó con 2. Y si su número atómico es 3, tiene 3 positivos y 3 negativos. Como perdió un negativo, ahora le quedan 3 positivos y 2 negativos. Tiene más positivos que negativos, razón por la cual aparece el símbolo más, ¿sí? Porque queda con más electrón, más protones que electrones. Los protones son los positivos y los electrones son negativos, entonces por eso va a aparecer con el más ahí. Entonces ahora miremos los tipos de enlaces para que podamos entender mejor. Bueno. Resulta que tenemos el enlace iónico. El enlace iónico como tal se establece cuando se combinan átomos de elementos con una diferencia de electronegatividades superior a 1.7. Ahorita explico. En los enlaces iónicos es que tenemos cationes y aniones. En los otros enlaces no hay ni cationes ni aniones. Se hace que si el profesor, digamos, llega a colocar una tarea y dice, identifique el tipo de enlace, porque en la tarea aparece así. Pongo el compuesto, identifique el tipo de enlace. Identifique el ion y el catión. Si el enlace es iónico, sí tiene ion y catión. Si no es iónico, no tiene ion y catión. Entonces ustedes, si ven, ay, este enlace no es iónico. Ah, entonces, y yo estoy preguntando cuál es el ion y el catión, entonces ustedes no tiene ion y catión. Porque solo los enlaces iónicos tienen ion y catión. Bueno, miremos este ejemplo. Aquí me dice, en la gráfica, el litio tiene 3 electrones, ¿cierto? Y ahí está, miren, el número atómico es 3. Y tiene su configuración electrónica. En el último nivel, en el segundo nivel, tiene solo un electrón. Claro, miren, en el segundo nivel tiene un solo electrón. Sé que quiere hacer enlace con el flúor. El flúor, su número atómico, en este caso, es 9. Y en el último nivel, es decir, en el nivel 2, tiene 7 electrones. Miren, los 2 de S y los 5 de P, tiene 7 electrones. Entonces, nos damos cuenta, en el último nivel, aquí hay 2, aquí hay 4, aquí hay 6 y 7. Ah, tiene 7 electrones. Entonces, ¿qué sucede? El último electrón del litio en su último nivel lo pierde. Miren, porque aquí ya no tiene ese electrón y ese pasó al flúor. Pasó al flúor, ¿cierto? Ahora el litio quedó con 3 protones y 2 electrones. Los protones son positivos. Como tiene más protones que electrones, queda con Li más. Ahora el flúor. Como el flúor quedó ahora con 8 electrones en su último nivel, tiene más negativos que positivos, razón por la cual el flúor queda, en este caso, con un negativo acá, F1. Entonces, tenemos cationes positivos, miren, cationes positivos, aniones negativos. Bueno, entonces, resulta que se forman con facilidad enlaces iónicos entre los elementos de la parte izquierda, es decir, estos que aparecen en el grupo 1A y 2A, con los que están en el grupo 6A y 7A. En eso se forman enlaces iónicos. 1, 2 con 6 y 7A. Es lo preferencial. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo que ver la diferencia de electronegatividades entre un elemento y el otro para poder establecer el porcentaje del carácter iónico. Entonces, nos decía que un enlace iónico tiene que ser mayor a 1.7. ¿Cierto? Y aquí está el otro enlace que ahorita lo vemos, que es el enlace covalente. Entonces, vamos a ver cómo sacar el porcentaje de carácter iónico en un enlace. Pero pues primero miremos las propiedades que tiene el enlace.
Los enlaces iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Es decir, que puede variar su estado sólido dependiendo de la temperatura. Tiene altos puntos de fusión y de ebullición, ¿cierto? De fusión, de fundirse si es sólido, de ebullición, de volverse de estado líquido a gaseoso. Dicen, no conducen electricidad en fase sólida. Pero eso significa que en fase líquida sí conducen electricidad. En fase sólida no, pero en fase líquida sí. Son solubles en agua. Pues cuando están solubles en agua es que pueden conducir electricidad. Son duros, pero son frágiles. Aquí tenemos el NaCl. NaCl es el cloruro de sodio y el cloruro de sodio es la sal de cocina, ¿cierto? Pero las partículas de sal de cocina son duras, ¿sí? Pero pues pueden ser frágiles por lo delgaditas que son, ¿cierto? Se disuelven fácilmente. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos ver eso. Bueno. Listo. Bueno. Ahora miremos en este caso tenemos que los enlaces iónicos, ¿cierto? Es a partir de que tengan 1.7 de su electronegatividad la diferencia más alta. Ahora vamos a los enlaces covalentes. Resulta que un enlace covalente se establece cuando se combinan átomos de elementos cuya diferencia de electronegatividad es igual o inferior a 1.7. Ellos se comparten unos con otros, ¿sí? Se comparten unos con otros electrones. Es decir, que ellos no es como el enlace iónico, que uno le cedía al otro. Uno perdía y el otro ganaba. No, en el enlace covalente se están compartiendo electrones. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la electronegatividad del hidrógeno, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a nuestra tabla periódica. Ah, listo, que el hidrógeno tiene 2.2, hay algunas tablas que aparece 2.1, eso es por eso la información. El cloro, en este caso, tiene 3.16. En algunas tablas pues, puede decir algo diferente, eso depende de la actualizada que esté la tabla. Entonces, cuando yo resto uno con otro, si me da menos de 1.7, pues es enlace covalente. Ahorita hacemos un ejercicio para que nos demos cuenta. Resulta que los enlaces covalentes tienen una clasificación. Y de igual forma, pues tienen propiedades. Es prácticamente las contrarias a los enlaces iónicos, porque sus puntos de fusión y puntos de ebullición son bajos, son blandos, a pesar de eso son resistentes a los golpes, son malos conductores de electricidad y de calor, mientras que los enlaces iónicos en sólidos no conducen electricidad, pero si están disueltos en agua sí, sí lo conducen. Son solubles en sustancias que tengan similares fuerzas intermoleculares. Pero resulta que los enlaces covalentes, dependiendo su electronegatividad, puede ser polar o apolar. Entonces, resulta que si es polar, si su diferencia de electronegatividad es entre 0.5 y 1.7, ¿sí? O apolar, si su diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0.4. Generalmente cuando hablamos de apolar es porque se están uniendo casi siempre entre elementos, entre ellos mismos, o elementos muy pegaditos a ellos. Entonces ahí se pueden formar compuestos apolares. Y polares, pues la gran mayoría de los enlaces covalentes son apolares. Pero ahorita lo vemos mediante un ejemplo. No se preocupen que ahorita en el ejemplo se van a dar cuenta. Resulta que tenemos enlaces covalentes que son simples, dobles y triples. Eso depende de los enlaces que forman. Entonces, ¿qué pasa? Mira, de vez en cuando vamos a ver representados los enlaces como una linecita. Entonces, el carbono y el hidrógeno tienen un enlace simple. Este carbono y este oxígeno tienen un enlace doble, se representa con dos líneas. Y este carbono con este carbono tienen un enlace triple entre ellos mismos, ¿eh?
Entonces, hay enlaces covalentes, pueden ser simples, dobles o triples, dependiendo de la cantidad de electrones que se compartan entre ellos. Entonces, haciendo un resumen de enlaces iónicos y enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, los iónicos generalmente se hacen entre metales y no metales. Entre metales, ya vimos que entre los primeros, los que se encuentran en el primer y segundo grupo, con los del 6 y el 7, enlaces covalentes, la gran mayoría están entre los no metales, entre ellos. Pero recordemos que aquí está el hidrógeno, aquí en la punta, pero el hidrógeno no es un metal. Es un gas, pero solo tiene un electrón, entonces debería estar en esta posición. Bueno, entonces vamos a aprender a realizar enlaces con lo que ya acabamos de ver, con toda la información que acabamos de ver nosotros. ¿Listo? Vamos a estar retrocediendo para recordar la información y poder ver cómo lo realizamos. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, con este ejercicio vamos a practicar toda la teoría que acabamos de ver. Dice, formar un enlace entre un elemento sodio y el elemento cloro, teniendo en cuenta A, la diferencia de electronegatividades y determinación del enlace formado. Eso es lo que tenemos que hacer. B, la identificación del anión y el catión, teniendo en cuenta la configuración electrónica. Y C, el porcentaje de carácter iónico del enlace. Ojo que esta clase de ejercicios aparece en la tarea, entonces necesito colocarle mucha atención para saber cómo se realiza. Estoy pidiendo tres cosas, uniendo sodio y cloro. Entonces yo lo primero que tengo que ir es a la tabla periódica y decir, uy, ¿dónde se encuentra el sodio? El sodio es el elemento número 11 de la tabla periódica y el cloro es el elemento número 17 de la tabla periódica. Por favor, ubíquense para que ya sepan, ¿sí?, dónde se encuentran, porque vamos a trabajar ejercicios sobre esos dos. Ah, listo, está en el número 11 sodio y en el número 17 el cloro. Listo, ya después de que nosotros nos hemos ubicado, vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Listo? Nos dice, primero tengo que hallar A, la diferencia de electronegatividades y determinación del enlace formado. Entonces, en mi tabla periódica yo encuentro el sodio, que es el número 11, y el cloro, que es el número 17. Aquí tengo esta información. Busco la electronegatividad del sodio. La electronegatividad del sodio me dice que es 0,93. Y la electronegatividad del cloro me dice que es 3,16. Entonces dice, se coloca la mayor electronegatividad y se resta con la menor. ¿Para hallar qué? La diferencia de electronegatividades. Entonces, la mayor es la del cloro, 3,16, menos la menor que es la del sodio, 0,93, y realizo la resta. 3,16 menos 0,93 me da 2,23. Entonces ya hice la diferencia de electronegatividades y me piden determinar el enlace formado. Ah, pues la determinación del enlace formado se deduce del resultado anterior, es decir, del 2,23. Y habíamos acabado de ver que si el enlace iónico es mayor a 1,7, la diferencia de electronegatividades es mayor a 1,7, es enlace iónico. Por lo tanto, lo acabo de clasificar como un enlace iónico. ¿Por qué? Por el resultado que me dio la diferencia. 1,7. Listo. Ya hice la parte A. ¿Qué me dice la parte B? La identificación del anión y catión teniendo en cuenta la configuración electrónica. Entonces, listo, yo hago la configuración electrónica del sodio y hago la configuración electrónica del cloro, que fue el tema que vimos en la clase pasada, cómo hacerla, ¿cierto? Listo, la saqué. Ahora, sabiendo la configuración electrónica, yo digo, listo, su número atómico es 11, por lo tanto tiene 11 protones, que son los positivos, y tiene 11 electrones. En el tercer nivel solo tiene un electrón.
Listo, eso lo sé de la configuración electrónica, el sodio. Ahora voy al cloro. El número atómico del cloro es 17, por lo tanto tiene 17 protones y tiene 17 electrones. Y si yo voy a mirar en el último nivel, ¿cierto? En el último nivel, que es el 3, nivel 3, tiene 7 electrones. Yo sumo este 5 y este 2, tiene 7. Según la regla del octeto, le es más fácil al cloro alcanzar 8 electrones en el último nivel que al sodio, porque el sodio solo tiene un electrón en el último nivel y el cloro tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces es el sodio el que va a perder un electrón. Entonces si tiene 11, pierde uno, queda con 10. Y se lo da al cloro. Y el cloro tenía 17 electrones, entonces más el electrón que le dio el sodio, queda con 18. Eso quiere decir que el sodio, ¿por qué queda aquí con un más? Porque ahora tiene 10 electrones que son negativos y tiene 11 protones. Tiene más protones que neutrones. Por eso queda positivo. En cambio, el cloro queda con menos. ¿Por qué? Porque tenía 17 protones que son positivos y como ahora tiene 18 electrones, tiene más negativos que positivos, razón por la cual el cloro queda negativo. Entonces queda Na más Cl menos. Entonces ya identifico el anión y el catión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿cierto? Y recuerdan, ahora que acabamos de ver qué era un ión y qué era un catión, ¿cierto? Entonces lo retrocedo para que no se nos vaya a olvidar. Y es, listo, entonces, ¿cuál es en este caso el ión y el catión? Pues el catión es el que queda positivo y anión es el que queda negativo. Entonces, significa que el catión, como es el positivo, en este ejercicio yo tengo que escribir, ¿cierto? Después de hacer acá el ejercicio que acabamos de hacer, entonces escribo respuesta, catión, Na, anión, Cl, ¿cierto? Ahora vamos a la parte C. El porcentaje de carácter iónico del enlace. Esta tablita la tienen ustedes en la guía. Se establece mediante el resultado de la diferencia de electronegatividades. Ya me había dado 2.23 cuando hice la resta. Entonces yo busco acá, diferente, entonces yo busco 2. Como no me dice 23, sino me dice 2.2. Pues yo busco, cuando llega al 2.2, es decir, aquí al 22 que me aparece acá, el porcentaje es del 70%, entonces ahí está la respuesta. El porcentaje de carácter iónico es del 70%, de ahí saqué el ejercicio. Bueno, ya lo hemos hecho, vamos a aplicarlo aprendido, ¿listo? Entonces, les voy a dar un ejercicio, los voy guiando, pero ustedes van sacando los resultados. Bueno. Dice, formar un enlace entre el elemento hidrógeno y el elemento cloro, teniendo en cuenta exactamente lo mismo que escribí en el otro ejercicio. A, la diferencia de electronegatividades y determinación del enlace formado. B, la identificación del anión y el catión teniendo en cuenta la configuración electrónica. Y C, el porcentaje de carácter iónico del enlace. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Por favor, ubiquen el hidrógeno y el cloro en la tabla periódica. El hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica y el cloro es el número 17. ¿Listo? Los tienen ahí en su tabla. Bueno, empiecen a realizar cada cosita. Entonces, ya tengo ahí el hidrógeno y el cloro. Ubiquen en el hidrógeno y el cloro la electronegatividad que tienen y réstenla.
restan la mayor entre la menor. Entonces hagan eso, restan la mayor entre la menor. Bueno, después de hacer esa resta, tienen que determinar el enlace formado. Es decir, que si es mayor el resultado a 1.7, me le van a colocar enlace iónico. Pero si es igual o menor a 1.7, colóquenle enlace covalente. Bueno. ¿Quién me dice cuál fue la diferencia de electronegatividades y qué clase de enlace formó? ¿Alguno? ¿Alguno se arriesga? Bueno, entonces vamos a desarrollar este A para poder pasar al siguiente, al B, ¿no? Bueno, entonces. Realicémoslo. Bueno. Pues aquí tengo que la electronegatividad del hidrógeno es 2.20 y la del cloro es 3.16. Entonces, yo resto la menor entre la mayor, 3.16, ¿cierto? Menos 2.20. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esas dos? ¿Quién me ayuda? ¿Uno? Saquemos la calculadora. A ver si me la deja mover. Ay, no me la deja mover. Entonces vamos a hacer. Entonces hacemos la resta. Bueno, la hagamos la directa. Entonces, tengo a 6 le quito 0, no se puede, ¿sí? Entonces a 4, a 6 le quito 0, 4, a 1 le quito 2, no se puede, entonces a 11 le quito 2, 9, y a 2 le quito 2, 0. Es la diferencia de electronegatividades, me queda 0,94. ¿Sí? Entonces dice, la determinación del enlace formado se deduce del resultado anterior, si es mayor a 1,7 o no. El enlace iónico tiene que ser mayor a 1,7. Como da 0,4, entonces hablamos que es un enlace covalente. Porque los enlaces covalentes son iguales o menor a 1,7. Listo. Ya hice en este caso el A. Ahora vamos al B. La identificación del anión y el catión teniendo en cuenta la configuración electrónica. Bueno. Es enlace covalente, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta algo muy sencillo. Aquí pues lo hice de esa forma, pero hay que tener en cuenta algo. Listo, que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Significa que en su último nivel, es decir, el único nivel que tiene, tiene un electrón. Y el cloro, en el último nivel, que es el nivel 3, tiene 7 electrones. Pero, ¿qué sucede? Significa que este tiene un protón y tiene un electrón, porque aquí me lo dice. Y el cloro tiene 7 protones y tiene, en este caso, ¿cierto? Si tiene 7 protones, pues también tiene 7 electrones, porque estamos hablando de un átomo neutro. Pero como hemos establecido que es un enlace covalente, pues entonces no tiene iones ni cationes, porque ellos no
pierden y ganan electrones, se comparten electrones. Entonces he hecho esto, pero entonces yo, ay, profesor, y entonces eso significa que yo tendría que escribir acá, ¿cierto? Ah, bueno. No tiene, ¿cierto? Perdón. No tiene, ¿cierto? Catión, ¿cierto? No tiene catión. Anión. ¿Por qué? Porque es un enlace covalente. Son los enlaces iónicos los que tienen, en este caso, aniones y cationes. Listo, perfecto. ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o ha perdido? Por ahora vamos bien. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, ahí tenemos, hemos desarrollado el ejercicio. El punto C me preguntaba el porcentaje de carácter iónico del enlace. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Entonces, el porcentaje de ese enlace, me están pidiendo el porcentaje de carácter iónico, pues yo voy entonces, sabiendo en este caso, que como resultado me dio 0,94, es decir, 0,9. Entonces, yo voy a la tabla y me dice, listo, 0,9 me da el 19% del carácter iónico. Ah, listo, el 0,9 me conduce al 19%. Entonces, el porcentaje de carácter iónico es del, en este caso, 19%. Listo. He hecho el ejercicio. No hay problema. Bien, entonces de esa forma se realiza. ¿Preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿O todos vamos bien, hemos localizado bien el tema? Si alguno no quiere preguntar o quiere escribir por el chat, venga a ver, reviso el chat, a ver si alguno ha escrito. No, ninguno ha escrito. Parece que vamos entendiendo bien el tema. Bueno. Listo, hasta ahí. Entonces, esa es la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a la segunda parte. La estructura de Lewis. Resulta que la estructura de Lewis es una representación gráfica, donde se muestran, en cierta forma, los pares de electrones de enlaces entre átomos de una molécula. Recuerden, una molécula es la unión de dos o más elementos. Y los pares de electrones solitarios que pueden existir y se representan por puntos. Entonces, por ejemplo, mire, el sodio en la configuración electrónica, los puntos solo me van a representar lo que tiene en el último nivel, ¿sí? Bueno, como para que sea más claro. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno que termina en S1 tiene un electrón en el último nivel, se representa así, con ese puntico. El oxígeno en el último nivel, que es el 2, tiene 6 electrones. Entonces, aquí tiene 6 electrones. Se pueden colocar en diferente posición, no tienen que ser exactamente en ese. El cloro, que en el tercer nivel, que es último nivel, tiene 7 electrones. Listo, se representa con 7 punticos, ¿sí? Entonces, así inicia la configuración. Así yo represento un elemento, pero como estamos hablando de que se va a mirar cómo se representa en una molécula, es decir, cuando hay la unión de dos o más elementos, vamos a ver. Entonces, para realizar la estructura de Lewis, por ejemplo, mire, me dice del H2CO4, que en este caso es el ácido carbónico, me está diciendo que en la fórmula hay 2 hidrógenos, hay un carbono y hay 4 oxígenos. Dice, paso 1, ¿cierto? Escoger el átomo central menos electronegativo, excepto el hidrógeno, y formar una estructura lo más simétrica posible. Entonces, como dice que excepto el hidrógeno, yo miro la configuración electrónica, perdón, yo miro la información del carbono en mi tabla periódica, por eso es tan importante que la tengan a la mano,
Y reviso en este caso también la electronegatividad del oxígeno. Entonces, si yo miro en mi tabla periódica, me dice, no, pues el carbono tiene 2.55 en electronegatividad y el oxígeno tiene 3.44. Me dice que coja como elemento central el que tiene menos electronegatividad es el carbono. Antes coloco el carbono ahí. Porque hay un solo carbono, mire. Aquí no me aparece ningún numerito al lado del carbono, significa que ahí hay uno invisible, solo que no, nunca se escribe uno ahí. Aquí en la fórmula hay 2 hidrógenos y aquí en la fórmula hay 4 oxígenos. Entonces, como es de la forma, coloco el elemento central, que es el menos electronegativo a excepción del hidrógeno. Entonces es el carbono. Como tiene 4 oxígenos, pues coloco 4 oxígenos alrededor del carbono. Y como son 2 hidrógenos, pues lo coloco lo más simétrico posible. Puedo colocar uno aquí y uno acá, o haber colocado uno en un lado y otro en el otro, o haber colocado uno acá y uno acá. Simplemente que se vean más o menos ordenados. Listo. Ya hice lo primero. Ahora, el segundo paso. Dice, contar con los electrones del último nivel, electrones de valencia con los que puedo hacer enlace. Y entonces el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, hidrógeno, este puntico de acá es del electrón. Hidrógeno, este puntico de acá es el electrón. Listo. Carbono, en su último nivel, ¿cierto? Tiene 4 electrones, mire, 2s2 y 2p2. Tiene 4 electrones. Entonces el carbono 1, 2, 3 y 4 tiene 4 electrones. El oxígeno en su último nivel en la configuración electrónica dice 2s2 y 2p4, sumo el 2 con el 4 que es el último nivel, entonces me dan 6. Por eso es que los oxígenos tienen 6 punticos cada uno. Listo, entonces ya representé los electrones de valencia. Y el tercer paso, cumplir la regla del octeto en los átomos del compuesto que sea posible. Es decir, no todos los elementos van a poder cumplir la ley del octeto, es decir, que tengan 8 electrones. Y entonces tenemos que hacer una línea entre los enlaces covalentes, ¿sí? Y entonces resulta que el oxígeno y el hidrógeno hace un enlace covalente con el oxígeno. ¿Y yo cómo sé cuándo hay que pasarle línea? Pues... si yo resto la electronegatividad del hidrógeno con el oxígeno, sé que hay un enlace covalente porque me da menos de 1.7. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones más uno que comparte con el hidrógeno, 7, más uno que comparte con el carbono, 8. Entonces, este oxígeno completó sus 8 electrones. Ahora este tiene 6, pero solo puede hacer un enlace con el carbono, entonces este quedó con 7. No cumple la ley del octeto, pero fue lo que más se acercó. Este hidrógeno de acá comparte con este oxígeno, entonces estos 6 del oxígeno más uno del hidrógeno contiene 7. Y otro que comparte con el carbono, 8. Este oxígeno sí cumple la ley del octeto. Ahora este oxígeno, 6 y comparte uno con el carbono, 7. Este no cumple la ley del octeto. Y ahora el carbono, que tenía 4 y compartió uno con cada oxígeno, 4 más 4 compartidos, 8. Entonces, en este caso, este oxígeno, este carbono y este oxígeno sí cumplieron la ley del octeto, tener 8 electrones en su último nivel. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de la misma forma como lo expliqué. Dice, realizar la estructura de Lewis para el H2SO3. Sí, en este caso ese se llama ácido sulfuroso. No se preocupen que los nombres en una clase pronto los vamos a ver. Dice, primer paso, vamos a ver, escoger el átomo central menos electronegativa, excepto el hidrógeno, y formar una estructura lo más simétrica posible. En la tabla periódica miramos el azufre, ¿cierto? Que en este caso el azufre está... es el número 16 en la tabla periódica, el número atómico 16, y el oxígeno pues es de arriba el 8 en la tabla periódica. Comparando las electronegatividades, nos dice que cojamos
que en el elemento central el menos electronegativo, entonces sería el azufre, ¿cierto? Entonces el azufre es el menos electronegativo, por eso es que lo colocamos aquí central. Como la fórmula me dice que solo hay un azufre, ¿cierto? Como hay tres oxígenos, ¿cierto? Mire, tres oxígenos, pegadito al oxígeno, entonces escribí tres oxígenos. Y tengo dos hidrógenos. Ah, entonces, dos hidrógenos, lo más simétrico posible. Listo, vamos a ver qué más se hace. Paso 2, contar con los electrones del último nivel, electrones de valencia, con los que se puede hacer enlace cada elemento. ¿Cómo lo sé? Por medio de la configuración electrónica. Ah, bueno, entonces, el hidrógeno tiene un solo átomo. Ah, entonces el hidrógeno tiene un solo electrón. Tiene un solo electrón para hacer. O sea, tiene un átomo que solo posee un electrón, ¿cierto? Entonces, ahí tiene un electrón. El azufre en el tercer nivel tiene 6 electrones. Mire, 2 más 4, 6. Ah, tiene 6 electrones el azufre. Y el oxígeno, el oxígeno también tiene 6 electrones. Ah, entonces cada oxígeno tiene 6 punticos. Listo, ya hice el segundo paso. Tercer paso, cumplir la regla del octeto en los átomos del compuesto que sea posible. Y agregamos una línea en los enlaces covalentes. Ah, listo. El azufre es el elemento central, tiene 6 electrones. Entonces, solo le faltarían 2 electrones para cumplir la ley del octeto. Pero como es el elemento central y tiene alrededor 3 oxígenos, significa que se va a pasar de los 8 haciendo enlaces. Entonces, comparte con cada oxígeno, pero miren con el de abajo. Compartió 2 electrones porque como este oxígeno tiene 6, haciendo 2 enlaces covalentes con el azufre, completa sus 8. Ahora, este oxígeno de acá, como hace un enlace con el azufre, pero también hace un enlace con el hidrógeno, 6 más 1, 7 más 1, 8, cumple la ley del octeto. Y este oxígeno le sucede igual, hace un enlace con el azufre y hace un enlace con el hidrógeno, y eso hace que cumpla los 6 más 1, 7 y más 1, 8. En este caso, el azufre no completó la ley del octeto, solamente los oxígenos, ¿sí? Solamente los oxígenos cumplieron con la ley del octeto, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Sí hemos entendido? ¿Sí hemos entendido? ¿Va a quedar alguien perdido? ¿Nadie? ¿Todos claro? Bueno. Entonces he de pensar que todos estamos entendiendo. Listo. Entonces sigamos. Entonces vamos a ver la oxidación. Resulta que también llamado estado de oxidación indica el número de electrones que un átomo puede ganar o perder o compartir cuando forma un compuesto. Entonces gana o pierde si está formando un enlace iónico. Comparte si está formando un enlace covalente. Entonces, nuevamente, mirando nosotros, en este caso, la tabla periódica, nosotros podemos darnos cuenta que cada elemento de la tabla periódica tiene estados de oxidación. Por ejemplo, vamos al cloro, que es el número 17 en la tabla periódica. Si ustedes se fijan en el cloro, ahí aparece un más, menos, y tiene 1, 3, 5 y 7. Esos son los estados de oxidación del cloro. 1, 3, 5 y 7. Bueno, entonces me dice que cuando el número de oxidación de cualquier elemento libre, es decir, no combinado, es 0. Si el elemento está así solito en una reacción o lo vemos escrito así solito, yo voy a tomar que su número de oxidación es 0. Es decir, ¿por qué? Porque no se ha combinado
o no ha compartido o cedido electrones. Por eso su estado de oxidación es cero. Ahora, ¿qué sucede cuando se unen ya en este caso dos elementos? Ya su estado, mira, aquí estaban solitos, su estado de oxidación es cero, pero ahora ya cambió. Entonces la regla me dice, el número de oxidación del hidrógeno, ¿sí?, es más uno, excepto cuando trabaja con metales donde es menos uno. No se preocupen que a medida, ahorita vienen una serie de ejercicios para poder practicar eso. Entonces, entonces me dice que el hidrógeno cuando está unido, ¿cierto?, trabaja con más uno. Esa es la primera regla. Tenemos la segunda regla. Me dice que el oxígeno, ¿cierto?, el oxígeno trabaja con menos 2. Si yo miro en mi tabla periódica el hidrógeno, ahí dice 1. Y si yo miro en mi tabla periódica en el oxígeno en estado de oxidación, dice menos 2. Esa información me la dice la tabla periódica. Excepto en los peróxidos. Cuando veamos el tema de peróxidos, les voy a explicar por qué vale menos 1. Entonces no se preocupen, ahí vamos a ir ahorita en los ejercicios practicando. Entonces vamos a aplicar lo aprendido. Dice, escribir los estados de oxidación de los siguientes elementos, ¿cierto? O en este caso también pueden ser, no todos son elementos porque este es un compuesto. Ahora miremos esto. La primera regla me decía que si en este caso el elemento se encontraba libre, ¿cierto? Libre, su estado de oxidación era cero, ¿cierto? Resulta que aquí hay dos carbonos, ¿cierto? Pero el carbono está solito, es decir, el carbono no está ahí con ningún otro elemento. Por tanto, ¿eso qué significa? Significa que el estado de oxidación del carbono en este momento es cero, porque no se ha mezclado con nada. Y aquí el oxígeno está solito, ¿cierto? Entonces, como el oxígeno aquí está solito, su estado de oxidación también es cero. Pero aquí ya se unieron. Aquí ya está el carbono y el oxígeno juntos. La regla me dice que el oxígeno trabaja siempre en este caso con menos 2. Entonces, aquí el oxígeno me está trabajando con menos 2. Entonces, ahí hemos aplicado las reglas, ¿sí? Ahorita es, ¿y cómo sé con qué 3 está trabajando el carbono? Vamos a ir a la regla, a la siguiente regla, para que podamos ver cómo saber cómo los otros elementos, con qué números están trabajando. Entonces, me dice la regla, la siguiente regla. En toda la molécula, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en un compuesto debe ser igual a cero. Aquí tengo H2SO4. En mi tabla periódica y en la regla me dice que el hidrógeno trabaja con más uno, ¿cierto? Aquí el hidrógeno aparece con uno, entonces más uno. Y en la siguiente regla me dice que el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces ahí están aplicadas dos reglas. El hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno trabaja con menos 2. Y esa información está en la tabla. Pero aquí me dice que la fórmula tiene H2. Entonces este 2 que me aparece ahí, ¿cierto? Este 2, ¿qué hice? Yo hice lo siguiente. Yo dije, 2 por 1 me da 2. Y en el oxígeno me dice la fórmula que tiene 4 oxígenos. Entonces yo multipliqué acá 4 por menos 2 me da menos 8. Entonces yo aquí tengo menos 8 y tengo más 2.
Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que mirar en el azufre y yo voy al azufre, que es el elemento número 16 de la tabla periódica, y me dice que maneja más 2, 4 y 6. Como la regla me dice que debe dar 0, ¿cierto? Yo tengo ya aquí menos 8 y tengo más 2. Entonces, el azufre aquí me tiene que trabajar con más 6 para que esto me dé 0, porque si yo sumo más 2 con más 8, perdón, más 2 con más 6 me da más 8, y más 8 con menos 8 me da 0. Entonces, de los tres números que trabaja el azufre, que trabaja con más 2, más 4 y más 6, solo me sirve el más 6 para que cuando yo hago esta operación me dé 0. Entonces, por eso es que el azufre, en este caso, me trabaja con más 6. ¿Sí? Entonces, ahí está un ejemplo. Y la última regla me dice, si de casualidad me toca trabajar con iones, me dice que la suma de los números de oxidación de los elementos en un ion debe ser igual a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, tenemos este ion PO4 y su carga vale menos 3. ¿Pero por qué vale menos 3? Ah, eso es sencillo. Aquí me dice que el ion tiene 4 oxígenos. Entonces podría hacer lo mismo. Ah, pues entonces yo lo que hice fue que multipliqué 4 por menos 2 para que me diera menos 8. Y un ion significa que en un ion, que yo les voy a ir diciendo cuando hay un ion, la suma si no da 0. Entonces, como aquí me dice que es menos 3, y yo miro el fósforo que está en el número 15 de la tabla periódica, maneja 3, 4 y 5. Como aquí ya el ion me dice que vale menos 3, entonces el fósforo obligatoriamente tiene que manejar más 5, para que cuando yo hago la operación, más 5 menos 8 me da menos 3. ¿Sí? Entonces esa es la regla que hay que seguir. Pues vamos a aplicar lo aprendido. Bueno. Escribir los estados de oxidación de estos elementos, de cada elemento, ¿no? En este compuesto. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno. Entonces, lo practicamos porque es igual como hay que hacerlo, en este caso, en la tarea. Es ya el último punto que hacemos. Bueno. Entonces, apliquemos todas las reglas. Ya para terminar. Ya sé que en este caso, el hidrógeno maneja según la regla más uno, ¿cierto? Más uno. Lo coloco un poquito más acá. El hidrógeno maneja más uno. El fósforo todavía no sé qué maneja, pero sé que el oxígeno maneja menos dos. ¿Por qué no sé el fósforo qué maneja? Porque la tabla periódica me dice que el fósforo maneja 3, 4 y 5. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, listo. Yo lo que voy a hacer es que este 3 del hidrógeno lo voy a multiplicar por 1. Entonces, 3 por 1 me da 3 positivo. Ahora, este 4 del oxígeno, hay 4 oxígenos, lo multiplico por este menos 2. 4 por menos 2 me da en este caso menos 8, ¿cierto? Ahora, como yo sé que esto me tiene que dar 0, pues busco en el fósforo y el fósforo en la tabla periódica me dice que trabaja con 3, 4 y 5. Ah, pues aquí obligatoriamente me tiene que estar trabajando con más 5, ¿sí? Porque más 5 y menos 5 me da más 8. Y más 8 con menos 8 me da 0. Listo, ya hice eso. Ahora vamos con el siguiente. El aluminio, yo miro en la tabla periódica. Me dice que el aluminio solo trabaja con más 3. El oxígeno, la regla me dice que trabaja con menos 2. Y el hidrógeno me dice que trabaja... ¿Con qué? Con más 1, ¿cierto? Entonces trabaja con más 1. Aquí solamente me aparece un solo aluminio, entonces, porque si no aparece un numerito ahí abajo, significa que trabaja con uno solo. Ah, listo. Entonces,
Eso es como si yo hubiera hecho 3 por 1. Entonces aquí sigue siendo más 3. Pero miren, ojo con esto. Este 3 está encerrando el OH. Significa que hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Entonces 3 por menos 2 me da menos 6. Y 3 por más 1 me da más 3. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Más 3 y más 3 más 6. Y más 6 y menos 6 me da 0. Bueno, pues, jóvenes, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya servido. Ya aparece la guía con los diferentes ejercicios. Si tienen preguntas, ya saben, me los pueden hacer en el foro. ¿Listo, pues, jóvenes? Gracias, profe. Espero les haya servido. Cualquier duda, profesor, me preguntan. Bueno, pues, muchachos, hasta luego. Hasta luego.